Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando el planeta. Este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora.